Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que hayan tenido, cierto, un buen fin de semana. Quiero contarles a ustedes que estamos en estos momentos en pleno centro de la comuna de Colina nuevamente para entregarle un dato muy importante a usted que está en sintonía y nos ve día a día con estos capítulos en donde nosotros también, cierto, estamos recorriendo la feria. Pero antes de ir a la feria, quiero entregarle un dato muy importante junto a la cámara de Carlos Canales y quien les habla, Jaime Sepúlveda Montserrat. Bueno, es tradición que todos los años, cierto, en el mes de agosto ya veamos nuestras banderas, el emblema nacional, porque ya falta muy poco para el mes de septiembre, en donde usted también debe tener su bandera nacional. Recuerde que es obligación en cada hogar colocar la bandera en el mes de septiembre, mes de la patria. Es por ello entonces que nos hemos querido, cierto, estar acá junto a ustedes para decirles que hay dos lugares en el centro de la comuna de Colina que ya son tradición, donde usted encuentra banderas de distintos tamaños y, por supuesto, cierto, al alcance del bolsillo de usted. Aquí estamos con nuestro amigo, le voy a preguntar su nombre. Osvaldo Oriana. Osvaldo, ya es tradición que lo veamos, cierto, todos los años. En este lugar para vender banderas de distintos tipos. Hay banderas para automóviles, como estamos viendo, cierto, banderas para colocar en el hogar. Cuéntenos de estos productos que tiene usted y los valores. Bueno, hay distintos alcances del bolsillo, hay banderitas de 500 hasta bandera de 18 mil pesos que son de 3 metros por 2 de tela, y hay de todo alcance del bolsillo, hay banderitas. Oye, bueno, sí. Estas banderas que estamos acá, cierto, viendo ahora, ¿esos son portátiles, son para vehículos? Sí, para el capó, tengo funda para los espejos, tengo chupete para adentro y tengo distintas clases, dados, banderines, sí, y carapela. Estas banderas nacionales, las chiquititas que van puestas ahí en el vehículo, ¿qué cuestan? Estas cuestan 500 pesos, el 500 par. Pesos el par, sí. Vienen dos, ¿cierto? Dos, por ejemplo, esta viene con la Universidad de Chile. Claro, hay distintos, hay de equipo, hay distintos equipos y de países. Sobre todo países. De países, de todos los países y de aquí Chile, bueno, es la bandera tradicional, que es la bandera chilena. Claro. Así que van todos. Tenemos la bandera de, cierto, de la Araucanía de Mapuche. Claro, la Araucana. Sí, sí. Sí. Oye, sí. Mira, acá vamos a mostrar otra más. A ver, la vamos a mostrar bien en pantalla. Sí. Mira, por ejemplo, esta. ¿Dónde? Esa va en el capó. En el capó, va en el capó, en la parte de atrás o delante, donde la quiera colocar. Tiene doble pata para firmar, así que la puede usar en cualquier lugar, por portamaleta o en el capó adelante. ¿Qué valor tiene? Esta, las dos son, cuestan 2.000 el par. 2.000 pesos. Claro, el par. Oye, qué bien. Oye, ¿de dónde tú originalmente eres y cuántos años que ya estás en este rubro, en este negocio? Yo 18 años trabajando, del año 2000 que estoy trabajando. Antes a Menipilla, Talagante, esas partes, zona, yo trabajo en la zona. Y aquí yo 8 años, aquí en este mismo lugar, aquí donde estoy parado, yo 8 años trabajando y trabajo con permiso. Oye, qué bien, espectacular. Mira, ¿qué te parece si mostramos también las banderas que tienen ahí grandes, ya que están puestas? De 3 metros por 2. 3 metros por 2, tengo de 2 metros 10 por 1,40, 1,20 por 1,80, 1,50 por 1 metro, 1,90 por 1,35, 60 por 1,90 también. Mira, esas banderas que estamos mostrando ya, cierto, en pantalla, ¿qué valor tienen? Esas cuestan 11. Son todas en tela bordada y doble costura y con la argolla metálica. ¿Qué género tiene? Es tipo policrón. Policrón. Sí. Vamos a mostrar acá también la más grande. Ahí la camarita amiga, mira, por ejemplo esta grande. Esa de 3 metros por 2, esa cuesta 18, pero yo le hago un descuentito a las personas que vengan a comprarme, le hago un descuento para todo el alcance del bolsillo. Oye, interesante dato, cierto, que estamos entregando a ustedes
para que vengan, ¿cierto?, a estos lugares tradicionales en pleno centro de la comuna. Recuerde, reiteramos, es obligación colocar la bandera de nuestro país. Quien esté pisando el territorio nacional para las fiestas patrias es una obligación. Hoy la clientela que tienes, ¿qué es lo que te pide más? Ya, la bandera chilena, la que me pide la de casa. Bueno, yo los tengo acostumbrados, ya van a ser los 8 años que estoy trabajando aquí y les traigo material bueno, yo, así que conocen el material acá. Por eso vienen a comprar acá, porque yo le hago un descuento también, así que... Muy bien. ¿Los horarios en que estás acá? Yo empiezo a las 8 de la mañana hasta las 5 y media, 6 de la tarde. ¿Hasta cuándo vas a estar? Yo trabajo hasta el día 17 de septiembre. Ahí, y después a celebrar, ¿cierto? Yo soy cristiano. No, en un trabajo que yo soy cristiano no voy a celebrar. Ah, ya no celebro las fiestas, se porta muy bien entonces. Sí, está bien, sí. Bien, bien, pero ¿se come alguna empanadita? Sí, lógico que sí, su bebida, su empanadita, sí. ¿Ahí con la familia? Sí, con mi familia, porque yo no tomo, no bebo, así que soy cristiano, por eso... Bueno, muchísimas gracias por el tiempo entonces, un buen dato, ¿cierto?, una buena recomendación. Para que venga usted, ¿cierto?, a este lugar y pueda conversar aquí con nuestro amigo Osvaldo y pueda llevarse una bandera nueva, ¿cierto?, linda y hermosa para colocarle ese día. Así es, bueno, le doy gracias por la entrevista y que venga la gente a comprarme acá para hacer el descuentito. Así que los primeros días le hago descuento y ya después hay demanda de bandera, así que no lo puedo hacerle descuento. Eso sí, pues. Bueno, un gusto, ya, muchísimas igual, gracias. Igual, ya, yo ahí estamos. Digo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nosotros también vamos a ir a otro lugar aquí en pleno centro, que también es tradición que veamos, ¿cierto?, ya en este mes de agosto, en el mes de los gatos, nuestra bandera nacional, para que usted lo tenga muy presente. De esta forma comenzamos nuestro programa, que es Recorriendo la Feria. Camarita amiga, sígueme. Oye, bueno, le habíamos dicho que íbamos a mostrar otro lugar tradicional donde usted puede encontrar, ¿cierto?, las banderas. Reiteramos la información, la bandera es obligación colocar al día 18 de septiembre. Recuerde que estamos celebrando nuestra independencia. El objetivo es poder también orientarlo a usted para que venga a buscar una buena bandera a un buen precio. Lugar tradicional en pleno centro de la comuna, donde están los semáforos. Nos encontramos con nuestra amiga, la vamos a presentar, ¿su nombre? María. María, hemos dicho que ya es un lugar tradicional, ¿cierto? Sí, hace 24 años que trabajamos acá. Claro, y siempre han tenido estas banderas. Sí. Que necesitan nuestros auditores, los chilenos o quienes viven también en este lugar. Queremos que usted nos diga ahí, ¿cierto?, en pantalla, ¿qué tipo de banderas tienen, las dimensiones y los valores? Ya, mire, empezamos por la de 4.000, que es de 90 por 60, es esta 4.000, ¿ya? Después viene la de 1,35 m por 90, esa está 7.000. Y después viene la de 1 m por 1,50, está 8.000. Y después la de 1,20 por 1,80, esa está a 12.000. Y después la de 2,10 m por 1,40, esa está 15. Y de 2 m por 3, está 20. O sea que hay para todos los precios, para todos los valores, al alcance del bolsillo también, ¿cierto? Claro que sí. Aquí siempre lo esperamos y esperamos que nuevamente venga nuestra clientela a comprar como todos los años lo hace. Lo esperamos. Oye, ¿desde cuándo va haciendo un poco de memoria, ¿cierto? Estás por estos lados, me recuerdo que estaba tu esposo, que en paz descanse. Sí. Sí. Sí, hace muchos años. Sí, llevamos ya vendiendo esta clase de bandera, la nacional, que digamos, fabricación nacional. Llevamos ya más de 15 años. Son buenas, buen material. Muy buen material, porque este se puede mojar, ver viento, que sobre todo la gente que vive en Chacabuco, sí, para estos lugares que siempre hay más viento, no tienen problema. Tenemos bastante clientela de allá, gracias a Dios. ¿Hasta cuándo vas a estar vendiendo banderas? Bueno, si Dios quiere, ojalá que se va buena la venta y... Hasta como el 18, el último día. Sí, también hay por... Pero casi siempre termina el 17 y ya no me quedan banderas, gracias a Dios. Siempre termino antes. Así bueno, que... entonces hacemos la invitación, ¿cierto? Para que usted, si no tiene bandera, tenga la opción entonces de venir acá al centro y pueda conversar con nuestra amiga y llevarse una buena bandera, ¿verdad? Claro que sí, pues no se va a arrepentir, porque es la que tiene que ser, la nacional. La nacional. La fabricación nacional. Eso es lo que vale, la fabricación nacional. ¿Por qué? Porque viene la bandera, la estrella, como tiene que venir.
No al revés como la hacen los chinos, o sea, imposible. Pues. Claro, hay banderas chinas, sí, entonces, hay que aclararlo. Hay que gastar un poquitito, pero por algo bueno, algo bueno. Ya, porque puede encontrar más barata, sí, hay muchos mercados, pero la calidad no es la misma. Mira, una buena aclaración, un buen dato también que nos entrega nuestra amiga. Bueno, muchísimas gracias. Ya, muchas gracias. Siga trabajando entonces y éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros de aquí nos vamos a la feria, a ver qué es lo que acontece, para ver esa cierta teleserie que usted ya está habitualmente acostumbrado a vernos en Colina Televisión. Sígame, camarita amiga. Los permito, por la cámara. Bueno, fíjate que ya nos encontramos con la camarita amiga para mostrar, ¿cierto?, las ofertas que usted necesita, dama, caballero, que nos está viendo, ¿cierto?, en estos capítulos donde mostramos justamente la feria, las ofertas de los días jueves acá en calle La Barca. Los días domingos también se encuentran, ¿cierto?, estos mismos productos que usted necesita. Fíjate, mira, acá tenemos el cebollín a 350 pesos, rico los cebollines, fresquitos. Muéstralo ahí, camarita amiga. Muy frescos entonces los cebollines para hacer, no sé, pues, lo que usted pueda utilizarlo ahí, ¿cierto? En un pebre cuchareado, por ejemplo, echarlo, ¿cierto?, a la sopita, al caldillo, al pescado, todo lo que usted necesite. Ya me habían preguntado si es que habían alcachofas. Acá tenemos alcachofas. Están en este momento 5 unidades por 1.000 pesos. 5 por una luquita. Mira, fíjate, aquí están las alcachofas. Oye, no sé si la camarita amiga le pasa lo mismo, que lo que aprovecha más, ¿cierto?, es el potito de la alcachofa, ¿no? O el fondo, algunos le dicen el fondo, pero son exquisitas, exquisitas. Oye, bien cocida entonces, con harto limoncito, ¿ya? De aquí mismo llevo los limones, usted se come una rica alcachofa, pero qué bien, ¿eh? Mira, fíjate. Luego también seguimos mostrando este local. Acá estamos con, mira, las zanahorias. Un juguito de zanahoria, también puede ser, ¿cierto?, para el bebé, para el niño, un juguito de zanahoria, una ensalada rica y exquisita, como quiera partirla. Está a 400 pesos el kilo. Atención, ofertas que estamos mostrando, 400 pesos el kilo de zanahorias. Y para hacer un buen guiso, se me hace agua la boca, ¿eh? Para hacer un buen guiso, aquí está el zapallo italiano, pero este es de Chile, ¿eh? Nada que ver con los italianos. ¿No es así? Mira, oye, son a 500 pesos cada uno, con dos o tres zapallitos, quiero que queda espectacular. Ahí usted puede comprar, ¿cierto?, un cuarto de molida, de carne molida la hace, pero rico. Le echa cebollines, le echa zanahoria, está todo aquí, ¿eh? Y se come también, ¿cierto?, también una alcachofa, haciendo un guiso de zapallo, pero qué rico. Además de eso, puede llevar también, ¿cierto?, el poroto verde, el medio kilo está a 600 pesos. Ahí está el poroto verde. Oye, aquí está todo listo. Llegar y comprar, ¿cierto? Venir con la bolsita, el carrito, y poder llevar estos productos al hogar. La haba está, ¿cierto?, desgranada acá, la haba. ¿Estas bolsitas de cuánto son? Medio kilo, entonces, ¿a cómo? A 1.000 pesos, mira, fíjate. Listas para preparar las habas. Yo sé que a usted le gusta. Hay algunos que le sacan el ollejo, ¿eh? Pero hay que comerla con ollejo, nada más. Luego de ahí, ¿cierto?, también, mira, fíjate, tenemos acá el ajo, a 100 pesos cada uno, el ajo. Ajo para el carajo, como siempre hemos dicho por ahí, muy bueno para la salud. Aquí lo tiene. Mira, ahí están desgranando arvejas, está a 800 pesos el kilo, la dama. ¿Su nombre cuál es? Constanza. La Constanza, ¿eh? Mira, ahí la estamos molestando un poquito, pero ella está desgranando, ¿cierto?, las arvejas, está a 800 pesos el kilo. ¿Esas bolsitas de cuánto van a ser? 400 a 1.000 pesos. Mira, ahí también, ¿cierto?, si la quiere desgranada, porque hay algunos que están delicados de sus deditos, ¿cierto? Vienen acá, entonces le piden a nuestra amiga las arvejas desgranadas para hacer un pollito arvejado, ¿no? ¿Qué dice usted? Sí, muy bien. ¿Cierto? Un pollito arvejado también, sirven las arvejitas, ¿cierto? Ahí está. Bueno, seguimos por acá. ¿Sí lo ve? Mira, interrumpimos un poquito aquí las transmisiones porque vamos a conversar con nuestra amiga. ¿Sí? ¿Su nombre? Violeta. Soy nacida y criada aquí en la calle La Barca. Mira, qué bien. Oye, ¿qué es lo que andas tú ahora buscando? Lechuga. Para hacer ensaladita. Voy a hacer garbancitos con arroz y día. Mira, qué bien. Con longaniza. Soy nacida y criada aquí en Colina. Sí, tú me decías que ves los capítulos, ¿verdad? Sí, todos los domingos.
¿Sí? Sí. Ve todos los capítulos. Todos los días veo el Canal 6. Oye, ¿y qué te parecen las ofertas que tiene, que hay en la buena, feria? Buena, buena, es barato, es barato. Y mi hijo trabaja en la feria vendiendo ¿también? Papas. Sí, trabaja en la muy feria. Muy bien, excelente. Años. ¿Toda una vida por este lado? Sí, él trabaja vendiendo papas. Oye, qué bien. ¿Qué recomendarías tú a la gente que te está viendo para que pueda venir acá a la feria? Que vengan porque es todo barato y es bueno y fresquito. Mi tío trabaja en la feria y me he puesto ahí también. Mira. Vende papas. Qué bien, excelente. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Ya, hasta luego. Ya. ¿Eso cuándo sale? Esto sale dentro de esta semana, ya mañana ya. Ya, para sí. Verme. Sí, no, se va a ver, pero va a salir espectacular. Sí. En HD va a salir. Ya. Camarita, amigo, usted. Sí. No, oye, seguimos mostrando, fíjate, en este lugar, en este local. Aquí hay unos pimentones, son 3 por 500 pesos, atención. Pimentones 3 por 500 pesos. Tenemos también, cierto, el choclo americano, especialmente para... Hola, hola, ¿cómo está? Bien, bien. Especialmente para las cazuelas, fíjate. A 500 pesos cada uno. Ya, ahí está el zapallo americano. Pero eso no es todo, porque usted también me ha preguntado... ¿Qué pasa con las... Estas son espinacas, ¿verdad? ¿A cómo están las espinacas? A 500. A 500 pesos la espinaca, ¿ya? También, oye, para echarla a los calditos, a la cazuela, también sirve. Pero qué bueno. O si no, lo hace como ensaladita, ¿cierto? Las cose muy bien usted y el caldito puede hacer otra sopita. Y la saca y después hace una ensaladita, pero pity clean. Muy bueno. Me han contado, ¿eh? La verdura está a 400 pesos, atención, fresca, exquisita, a 400 pesos. Venga usted, se lleva este paquetito, o paquete. ¿Qué dice usted? ¿Por qué se ríe, camarita? Oye, ya, mira, qué bien, viene hasta con raíz, pues mira. Mira, mira, ¿qué te das cuenta? Fresquita, mira, el orégano viene hasta con raíz. ¿Ves? Ahí hay el apio, está el perejil y está el... orégano, 400 pesos. Ahora también hay cebolla. Oye, aquí de todo en este lugar, ¿eh? Yo se la voy a recomendar a ustedes. Fíjate, son 4 cebollas por 500 pesos. 4 cebollas por 500 pesos antes que broten, ¿eh? Y antes que puedan subir, porque ya septiembre, usted sabe, se vienen las ricas y sabrosas empanadas. ¿Irán a subir las cebollas para septiembre, no? No, no saben. ¿Se mantiene el precio? Pero por eso, venga, venga ahora ya. Se lleva todos estos productos que a lo mejor puede que suban. Estamos suponiendo, como en otras ocasiones, ¿cierto? Para que haga sus empanadas ricas, las ensaladas, la chilena y todo aquello. Bueno, muchas gracias. No las vamos a mostrar. Seguimos recorriendo este lugar. Oye, mucha gente ha venido por estos laditos, ¿eh? Mira, para acá la señora viene con su carrito. Y le quedó chico el carrito, ¿ah? ¿Eh? ¿Cierto? ¿Su nombre? Rosa Arancibia. Rosa, oye, trae, mira, de todo, bien aperadita. ¿Qué es lo que llevas habitualmente? Todas las verduras, pues, cebollines, cilantro, verduras sustía, papa, apio. Llevo cochayuya, zapallo, llevo pescado, manzana, casi todo lo que... Aprovechando el viaje, ¿ves? Se da cuenta, qué buen consejo también estamos dando. Venga acá a este lugar. Y lleva de todo. Oye, el cebollín está bueno, ¿eh? Está súper bueno, me encanta el cebollín. Oye, ¿qué recomendarías tú a la gente que nos está viendo para que pueda venir los días jueves, los días domingos acá? Que vengan porque sale barato. En los negocios más caros las cosas. ¿Ves? Todos opinan lo mismo. Un buen consejo de nuestra amiga. Oye, muchísimas gracias. Nosotros seguimos mostrando, ¿cierto?, lo que usted necesita en la cocina, en la casa. Oye, hemos visto muchos caballeros también que vienen a este lugar. Ellos dicen que vienen por propia voluntad, pero para mí que los mandan. Oye, ahí estamos entonces con el cebollín fresquito a 300 pesos. Mira, se llegan a caer solito, parece que está temblando, ¿no? Oye, acá tenemos pepino. Hola, hola, ¿cómo está? Mira, tenemos pepino a 3 por 500 pesos. El pepino, fíjate. Muy bueno, ¿eh? Fresquito. ¿Cómo a usted le gusta? Fresquito. Y está durito, ¿eh? Está durito, hay que elegirlo bien. Sí. Mira, ¿y qué mejor ají para hacerlo relleno? ¿Usted ha comido ají relleno? Hágalo, son ricos. Mira, fíjate, a 100 pesos cada ají. Hoy nos encontramos con productos frescos. Muy bien. Acá está la cebolla de color morada, ¿eh? Mira, fíjate.
Dicen que es más sabrosa que la otra cebolla, pero bueno, son cosas, en cosas de gusto no hay nada escrito, ¿eh? No hay nada escrito. Cebollas son 3 por 500 pesos de este color. Qué mejor. Ya para que también ahí tenga todo esto en la despensa, en el refrigerador. Recuerde que ya se viene el mes de septiembre. Sobre todo aproveche de comprar las cebollas. ¿Ya? Acá tenemos también, fíjate, el ajo. Se mantiene el precio del ajo, ¿eh? No sé si usted se ha dado cuenta, se mantiene a 100 pesos cada ajo, ¿cierto? A 100 pesos, ¿ya? Mira, qué mejor producto, se da cuenta, camarita amiga, se da cuenta. Nosotros seguimos avanzando en este lugar, pero antes vea un poco de estas imágenes. Pues seguimos desplazándonos en este día jueves, mostrando la feria, recorriendo y viendo los precios, los valores, para que usted tenga una idea. Mira, acá yo cebolla, están a 100 pesos cada uno. O sea, mira, la oferta es 10 cebollas por lucas. ¿Qué no? Estoy bien para la oferta, ¿no? Estoy redondito. A 100 pesos cada una. Ya, la oferta son 10 cebollas por luquita, ¿sí o no? Mira, qué bien. Permiso, ¿eh? Vamos a hablar con nuestro amigo acá. ¿Nos vamos a molestar? No, no quiere nada hablar. Bueno, pero vamos a mostrarlo acá, los artículos. Oye, si es la idea, ¿por qué no? ¿Por qué me hacen esto? Te pillamos comiendo. Oye, mira, ahí está la arveja a 800 pesos el kilo de arveja. Qué barato. Hay arvejas también desgranado, ¿no? Sí, acá también. En esto están. Muy bien, te molestamos un poquito, ¿eh? Sí, ¿tu nombre? Matías. En Matías, ya estamos aquí, ya estamos acá, ya. Oye, la idea de esto... Bueno, no sé si has visto los otros capítulos. En la primera fase que hicimos, pasamos por acá, ¿no? Si lo recuerdo, también pasamos. Sí, también me escondí. También se escondió, pero ahora lo pillamos. La camarita, amiga. Oye, qué bien. Bueno, mira, tenemos de todo ahí. Lo importante es que acá, ¿cierto? Los clientes se pueden atender solitos, como ustedes pueden ver en cámara. ¿Ya? Llevando, mira, el caballero ahí lleva, ¿cierto? Los pimentones. El pimentón rojo, ¿cierto? Anda también con su señora. Y mientras nosotros acá también estamos mostrando, ¿cierto?, lo que nos ofrece acá nuestro amigo. Mira, ahí tenemos el brócoli. ¿A cómo están los brócoli? A 800. A 800 pesos el brócoli. Bueno, exquisito. Y aprovecha también de llevar unos buenos limones, porque se va a hacer una rica y sabrosa ensalada de brócoli, que es muy bueno para la salud, según a mí también me han contado. Y además también le puede echar, ¿cierto?, unos buenos dientes de ajo. El ajo, ¿a cómo está el ajo? A gambita, ¿no? A gamba. Oye, sí, lo hemos dicho, ¿eh? Se mantiene el precio del ajo, está a 100 pesos. Por ahí dan 3 por 300 pesos la oferta. Aquí también. La oferta acá también puede ser, la cebolla. Bueno, ¿qué te parece si hacemos la invitación a nuestros amigos que nos están viendo para que vengan acá y te puedan comprar estos productos? Claro, que vengan a comprar aquí al puesto. ¿Qué puesto es? Al puesto del Chunchito. El puesto del Chunchito, a ver, ahí está, pues muéstralo ahí. De corazón. Oye, sí, qué bien. ¿Cómo está a propósito? ¿Cómo está el Chuncho ahora? Está haciendo buena campaña, ¿no? Estamos. Se está recuperando. Hemos pasado por peores, pero. Se mantiene. Un buen Chuncho que tiene la camiseta puesta. En buena y mala. Oye, justamente. Bueno, de deporte hablaremos otro día porque nosotros seguimos recorriendo la feria. Muchas gracias. Bien, bien. Las moraditas, sí, las moraditas. Sí, exquisitas, sí. También hablamos de la cebolla, ¿cierto? Las moradas. Mira, están aquí, están a 400 pesos cada una. Son grandes, ¿eh? Son grandes. Mira, ahí estamos. Muy bien. Seguimos con la camarita amiga. La gente se desplaza tranquilamente por este lugar. Vienen con sus bolsitas, sus carros. Los niños también acompañan con mochila. ¿Cómo estamos? Hola, bien. ¿Sí? ¿Tu nombre? Ya, anda arrancando. Oye, qué bien, también vienen en familia. Esta es la vida que se vive acá en la feria. Eso es lo que queremos mostrar a usted, ¿cierto? A los locatarios que muestran sus productos frescos para que usted los venga a buscar y se lo lleve al hogar y pueda cocinar tranquilamente. De eso se trata. Seguimos recorriendo la feria. Ya.
Ya, Carmelita amiga, oye, mira, fíjate este tomate rico y exquisito que estamos viendo acá. A 850 pesos el kilo de tomate. Pero qué mejor, qué mejor. Mira, yo me estoy atendiendo solo en este lugar, ¿eh? A 850 pesos el kilo de tomate. Mira, fíjate, ahí estamos mostrando. Exquisito, para que se haga un caucé, una ensalada a la chilena. Pero qué espectacular. Fabuloso, esplendoroso, todo terminado en oso. Ya, ¿usted anda buscando palta? Atención, acá está la buena palta, aquí está la buena palta. La palta, la palta. Señora, lleve la palta, mire, está... ¿A cómo está? A 1800... No, puede ser. 1800 pesos el kilo. Está bien, camarita amiga, ¿no? 1800 pesos el kilo. Oye, mira, la palta has... Aquí tienes para 6 niños. O menos. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sale una buena cantidad. Mira, ahí está, pero... A ver. Está muy buena esta palta, ¿no? Oye, fíjate, 1800 pesos el kilo de palta has. Aproveche de llevar la palta has a 1800 pesos el kilo, mire, mire. O sea, esas son grandes. Son grandes, pues, amiga. ¿Su nombre cuál es? Carmen. Carmen, ¿de dónde eres tú? Dominicana. Dominicana. ¿Cuánto tiempo en Chile? Voy a tener 8 años ya. 8 años, ¿y qué te parece Chile? Bien. ¿Te han tratado bien? Sí, no me quejo. Sí. Ahora, ¿por qué vienes acá a la feria? Porque todo es más barato. ¿Cierto? Sí. ¿Hay que aprovechar los productos? Sí. Sí, mira, la palta has está a 1800. Pero está muy madura, esta sola está buena. ¿Es esta sola? Sí, no, es esta sola. ¿Sí? ¿A qué? Ahí se la pesamos, se la pesamos. Oye, qué bien. Cuéntanos un poquito más, pues, de tu estadía acá en Chile. ¿Estás con la familia? Sí, estoy con la familia, agradecida de Chile por la oportunidad de vivir acá y de tratarme bien. Sí. Sí. No me quejo, por lo menos a mí no me han discriminado, a otros sí. Oye, sí, bueno, hay gente buena y mala en todas partes. Ya. ¿500 pesos? Mira, 500 pesos es una palta grande, pero qué mejor. Para comer con pancito. Con pancito. Mira ahí cómo se reúne la amistad. Sí, hola, ¿cómo están? Bien, amiga, no salgo y tú no me has ido a visitarme, pero no, tranquila, si son las amigas. Voy a ir un día de esto. Sí. ¿Su nombre? Cristal. ¿Cristal? Sí. Rodrigo. ¿Andas paseando, visitando o comprando? Comprando. Son ella es dominicana y el marido chileno. Chileno, bueno, está para bien. Ahí siempre. Sí. Oye, ¿qué le parece la feria? Buenísima. Buena, ¿verdad? Uh-huh. Hay que llevar todos los productos. Todo bien, sí, todo bueno, barato. Obviamente. Papel de baño, aquí la tú fruta, lo consigues en 1.400 y en el supermercado a 2.000 y tanto. La fruta y las verduras más económicas que en el supermercado, ustedes lo saben. Oye, ¿ustedes celebran el 18 acá? Sí. Sí, la llevo a bailar cueca yo. ¿También? Sí, a un club de guaso para allá, para Quilapilún. Uy. Sí. Oye, qué bien. Así que ya, no hay problema. Que esté bien. Que les vaya muy bien. Ya. Bueno, gracias, muchas gracias. Mientras nosotros acá, muy bien. Mientras nosotros seguimos vendiendo los productos. Ya me vendí una palta. Oh, y así es. Gracias, amiga. Que le siga yendo bien. Ahí está hablando por teléfono. Oye, ya vendí, ya tengo comisión ya, ¿sí o no? Comisión. El limón. Mira, el limón. Aquí 3 kilos por 1.000 pesos. Atención, jugosito. Damas y caballeros, llega el rico limoncito jugoso. Atención, no es que demos jugo. Estamos grabando para Colina Televisión, el canal. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué van a comprar? ¿Verdura? ¿Su nombre cuál es? ¿Ah? Sandra. Sandrita, ¿va a comprar verdura o anda vitrineando? Mira, ya se ríen por allá. Mi nuera se ríe. Anda vitrineándome. Oye, un saludo a mi nuera. ¿A quién le mandamos saluditos? A mi mamita y a toda mi familia. Muy bien. ¿Siempre viene a la feria? Sí, siempre, obvio. Bien, ahora tengo negocio yo acá, porque la pega del canal está mala, así que aquí me quedo. Ya me vendí una palta, me vendí 1 kilo de limones, mira, fíjate. Sí, me fue súper bien. Oye, ¿tu nombre? Gabriel Rocha. ¿De qué sector eres tú? De Colina, la comuna Colina. De Colina, siempre viene a la feria, ¿no? Siempre vengo a la feria. ¿Trabajo en la feria también? ¿También trabajas en la feria? Sí. Oye, ¿qué recomendaríamos a la gente que nos está viendo para que venga a la feria? Que vengan a comprar lo más barato que hay aquí en la feria, que los almacenes. Sí. Ah. Sí. ¿Es famosa? Oye, ¿qué? Ya yo soy famosa. Ya, pues, que te vaya bien. Que te vaya bien. Seguimos para acá. Oye, vamos aquí, vamos avanzando, ¿eh? Mira qué bien. Mira, fíjate, bueno, la gente a esta hora como que vienen todas así como en patota, ¿eh? Mira, adultos mayores, niños, ya.
¿cierto? Jóvenes, adultos, vienen con sus bolsitas, algunos con los carritos, para llevar los productos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué anda vendiendo usted? Ah, ya, ahí nomás. Hola, hola, sí, el canal de Colina, Colina Televisión, ¿cómo estamos? Ya, seguimos mostrando estos productos. Aquí tenemos, fíjate, cebollas. Hoy hay bastante cebolla de color morada, ¿eh? A 800 pesos. Sí, la cebolla. No, el kilo, fíjate, el kilo, a 800 pesos el kilo. ¿Ya? Acá tenemos los pepinos. Ahí están, los pepinos. ¿A cuánto son? 3 por 500 pesos. 3 por 500 pesos. ¿Ya? Oye, hay buen ambiente de música por allá, ¿eh? Parece que están escuchando Cumbre FM, ¿eh? Mira, fíjate, acá tenemos el ajo. Se mantiene el ajo a 100 pesos. Para el Viagra, ¿cierto? Me dice nuestro amigo. El pepino de Jim, dijimos entonces, son 350 pesos. Uno. Ya, uno a 350 pesos. Y tres por lucas. No, pues este es el pimentón, pues. Pero me pusiste el pepino ahí, pues. Me gusta. Yo estaba leyendo pepino ahí, pues, ¿viste? Ya. Trae, con un corrector vamos a borrar acá. Sí, ¿qué tal? Oye, aquí estamos con nuestro amigo, disfrutando, ¿cierto?, también de la buena música, disfrutando del trabajo. ¿Tú qué es lo que ofreces acá? Yo le tengo pepinito, pimentón, ajo, zapallo, beterraga, acelga, de todo un poquito. De todo. ¿Tu nombre? Juan Aguilar. Juan, ¿cuánto tiempo que trabajas acá en la feria? Yo tengo como 7 años. ¿7 años? ¿Algo que nos puedas contar en estos 7 años? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que te haya pasado con algún cliente? ¿Alguna verdura? No, aquí cualquier anécdota, aquí, pues. ¿Sí? Los mismos compañeros, ese. ¿También es en la talla? Sí. Bueno, para la talla. Bueno. ¿Cierto? Por lo menos igual uno saca alguna sonrisa. Aquí hay que tener el humor nomás. Nada más. La gente sin humor no vale nada. Aparte que le va a ir mal porque sí, va a espantar los clientes. Sí, pues. Ahora, ¿cuál es la receta, cierto, de poder captar a un cliente que anda por este sector, según tu experiencia? ¿Cómo captar, dice usted? ¿Cómo puedes captarlo? ¿Cómo puedes atraerlo para que venga a comprar? Claro. ¿Cómo te lo ganas tú? Gritándole los productos. ¿Cierto? Claro. Los productos. Ofrecerlo. Atendiendo bien. Si llega. Claro, eso. Eso es lo mejor que tiene que hacerlo uno, para saber al cliente, para atenderlo bien, con de buena forma. Oye, sí, eso es, entonces. Si no, ¿sí? Usted mismo, si lo trata mal, va a correr su clientela, usted mismo. Eso es muy cierto. Mira, tenemos también Beterraga. A 500. A 500 el paquete. ¿Vienen como cuatro? Cinco. Ya tenemos acelga. Acelguita. Oye, hay a 600 el paquete. La acelga se puede hacer de distintas maneras también, ¿cierto? Tortilla, de como quiera, frito. Sí, tortilla. Sirve para los porotitos también. A veces cuando en la casa usted le quiere, por ejemplo, un poquito de arroz, un poquito de fideo, hace una tortilla de acelga, ¿sí? Hola. Hola, ¿tu nombre? Emanuel. Emanuel, oye, ¿en qué andas por acá? Comprando. ¿Qué andas comprando? ¿Qué andas comprando? ¿Te compraba una bebida? Sí. Sí. Oye, ¿tú ves los capítulos de Colina Televisión ahí en la feria, no? ¿Los veo, no? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan? Oye, mándale un saludo a los compañeros de curso ya, pues, mira. Allá, le mando un saludo a mi amigo César. ¿Al César? ¿Y a quién más? ¿Y a la mina? ¿No tenéis compañeros de curso? ¿Puro hombre? ¿Puro varones? Oye, ya, ¿y cómo se va la mamá? Yo sí. ¿Yo sí anda con la mamá ahora? ¿Qué andan comprando? Verdura. Verdura. Verdurita. Bueno, saludos ahí por la camarita, amiga. Mira, ahí. Chao. Chao. Ya, que le vaya bien. Vamos a acercar los chiquititos. Oye, bueno, muchas gracias. ¿Ya? Un gusto. Un gustazo. Siga nomás acá, ¿cierto? En la buena venta. Lo que no hemos mencionado son, fíjate, el zapallo. El zapallo está a 800 pesos, ¿cierto? El kilo. Subió el zapallo. Claro. Bueno, esto lo vendes por kilo, ¿cierto? Sí. Hola, hola, chiquillas, ¿cómo están? Se me arrancaron, ¿ah? ¿Eh? Se me arrancaron. Sí, la seguimos por allá. Ahí está el zapallo. ¿Ya? Zapallo, 800 pesos el kilo. ¿Cómo está, dama? Bien. ¿Sí, su nombre? Elvira Fonteño. Elvira, oye, ¿andas acompañada? Sí. Acérquese para acá, para que conversemos un poquito, po. Porque cómo hacer puras compras, nomás. Y hágase para este lado.
¿Su nombre me dijo? Elvira Fuenteño. ¿De qué sector es usted? De Huechún. ¿De Huechún? ¿Y de allá viene ya? Sí. ¿De Huechún? Sí. No hay locomoción. No hay locomoción. Está mala la locomoción. Está lenta la cosa. Sí. ¿Y cómo lo hacen para trasladarse? A de nomás los colectivos, a 3.500. A 3.500, sale salado. Sí. ¿Y qué es lo que llevan, aprovechan de llevar? Verdura. ¿Verdurita? Sí. Oye, ¿y para arriba no hay negocio? Sí hay, pero muy caro. Sí, también, porque queda muy lejos. Sí. Bueno, mándele saludos a toda la gente, ¿cierto? Allá de del Colorado. Ya. Así que muchísimas gracias. Ya. Ahí anda. Este es Colina Televisión. Ya. Ya. Estamos también en Radio Cumbre. Ya. Ahí con Escalando la Mañana. Ya. Listo, que le vaya muy bien. Hola, saludos, hola, hola. A mi señora. ¿Su nombre? Carlos Alexis. Carlos. Sí. Le mandamos saludos a la señora, ¿cómo se llama? No puedo decir el nombre en todo caso. No me lo voy a decirlo así, pero no me avergüenzo de decirlo. Sí. Se llama Karen. Karen. Sí. Oye, excelente. ¿Comprando? ¿Comprando? Sí, tengo una vuelta, era una sí. persona amiga, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Pues. Listo, excelente. Bien, bien, bien. Colina Televisión, Canal 6. Sí, en Canal. No, estuvimos trabajando en otro canal, pero ahora estamos acá. Estamos mucho mejor acá. Sí, en la tele, pues sí. ¿Su nombre cuál es? Zulema Morales. La Zulema, ya, saludito. Sí, este es la televisión, pero la televisión de acá, local. Colina Televisión, sí, eso es. ¿Eh? Mira cómo nos preguntan la gente, ¿cierto? Hoy algunos que se están desplazando, fíjate, en bicicletas, otro a pie, con carrito, sin carrito, acompañado, ¿cierto?, de su familia, los hijos. Este es el ambiente que se está viviendo en la feria de la comuna de Colina, ubicados acá en calle La Barca. Nos encontramos los días jueves y los días domingos. Mira, hola, ¿cómo estamos? ¿Trabajando? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Tu nombre? Mi nombre es Sandra. Sandra, ¿cuánto tiempo en Chile? Un año. Un año. ¿Estás desgranando arvejas? No entiendo, yo hablo. ¿Vende? Ah, sí, ¿también? Sí. ¿Y cómo las vendes? ¿Por bolsita? No sé. No sé. Allá, sí. Sí. Ahí lo voy a preguntar. ¿Eh? Oye, bueno, siga trabajando. Que te vaya muy bien. Tú igual, gracias. Gracias. Ya. Sí, mira, acá tenemos más para mostrar, ¿cierto? Lo que usted necesita, mira, el buen zapallo, mira este zapallo, grande zapallo, mira ahí, también están los cortes, oye, qué bien. Acá tenemos espinaca, atención, lleve la buena espinaca. ¿A cómo está el paquete? ¿A 1.000 pesos la espinaca? Espinaca, 1.200 pesos el kilo. ¿Su nombre? Gloria Cancino. Gloria, ¿cuánto tiempo trabajando en estos productos? Más de 30 años. Más de 30, bueno. Estamos mostrando, ¿cierto?, la espinaca, también hay cilantro, el paquetito de cilantro, ¿a cómo está? 100 pesos. A 100 pesos, mira qué mejor, ahí estamos mostrando, a 100 pesos, ya, perfecto. ¿El cebollín? El cebollín, a 500 los paquetitos. A 500 pesos, ahí vamos a mostrar, a 500 pesos el paquetito, oye, qué bien. Pero acá tenemos más, ¿pum? ¿Cierto? Permiso, ¿ah? ¿Eh? Vamos a mostrar acá, mira, hay también, ¿cierto?, verduritas que están bien sellada, ¿cierto?, empaquetada. ¿Esas bandejas cómo están? A 1.000 pesos cada una. 1.000 pesos cada una, qué mejor. Qué mejor, oye. Venga usted y lleve estos productos fresquitos, ¿cierto?, también muy saludables. Mira, fíjate, hay habas, acá hay verduras surtidas, vemos champiñones, ¿cierto?, vemos también zanahoria. Oye, vemos también, ¿cuánto se llama esto?, brócoli. De todo un poquito, a 1.000 pesos. ¿Cómo está, estimado? ¿Cómo estamos? ¿Su nombre? Nelson Vivero. Nelson. ¿Desde cuándo que vienes a la feria y por qué? Hace años, porque me gusta venir a la feria porque es más barato. Más barato. Más barato y producto sano. Exactamente. Oye, sano, una fresco. Una tradición en este lugar, ¿eh? ¿Ah? Es una tradición. Es una tradición, sí. Años que yo vengo a la feria, sí. Muy bien. Ya, buenos muchas días. Gracias. Muchas gracias. Ahí está la opinión también, ¿cierto?, de los clientes. Pero seguimos mostrando, usted necesita los porotos verdes, atención, los porotos verdes, una buena ensalada, ¿cierto?, de porotitos verdes. ¿A cómo está el kilo? El kilo en estos momentos lo estoy dando a 1.000 pesos. ¿A 1.000 pesos en estos momentos? Como día jueves. Como día jueves, sí, porque ya saben ustedes que hay ofertas. El domingo puede estar en otro precio, ¿cierto?, otro valor. Sí. Por eso siempre nosotros nos recomendamos que vengan los días jueves, vengan, ya aprovechen. Tenemos la arveja, ¿a cómo están? A mil pesos el kilo. Desgranadas tiene, ¿cierto? Ah, sí, pues, acá. También hay desgranadas. Mira, camarita amiga.
la arveja, todo lo que está envasado, ya lo dijimos, a 1.000 pesos. Sí. ¿Ya? A 1.000 pesos. Oye, qué bien. Ahí tenemos el ají, ¿cómo está? El ají, ahí está, 500 pesos el cuarto. Hola, tío. 500. Hola, ¿cómo estamos, sobrino? ¿Qué tal? ¿De dónde soy tú? De allá. ¿De allá? Y yo soy de acá, po. ¿De los Robles? Sí. Ah, sí, pues ya. Sí, mira, mira, camarita amiga, muéstralo de ahí. Oye, ¿no te peinaste hoy día? ¿No te peinaste? No. Ya. Saludos a la cámara. Déjale. Que te vaya bien. Ya, oye, muchísimas gracias. Muy bien. Sí, bueno, este es el ambiente que se está viviendo, ¿cierto? En la feria los días jueves. Oye, pero hay de todo. Hay de todo. Mira, acá hay fruta. Acá hay fruta. Sí, de ahí nos vemos. Nos vemos. Mira, acá hay fruta. La vez pasada también estuvimos en este lugar, ¿eh? Yo me recuerdo en los primeros capítulos. Ahora estamos de vuelta para mostrar. Mira, acá tenemos la vitamina C, los limones. A 350 pesos el kilo de limón. Mira, mira. Dan ganas de masticar este limón, ¿eh? ¿Ya? Dan ganas de masticar. Allá tenemos el kiwi. Atención, el kiwi también. Mucha vitamina C. Mucha vitamina C. ¿A cómo está el kiwi? A 800 pesos el kilo. ¿Cómo estamos? Hola, Romina, ¿qué tal? Bien, bien. Oye, lleve usted de lo bueno, dicen por acá, el kiwi. Ya, perfecto. A comer kiwi porque hace muy bien, ¿cierto? Hace muy bien, permiso, ¿eh? Hace muy bien, ¿cierto? Para los resfriados. Ahí estamos, 800 pesos el kilo de kiwi. Pero eso no es todo porque también tenemos... Hola, hola, ¿cómo está? Provecho. Acá tenemos a 600 pesos el kilo de manzana. La manzana roja, mira. La manzana roja, lleve de la manzana buena. Buena, buena. ¿Sí? ¿Te gusta la manzana o no? Sí, yo le gusto. Oye, ¿y ustedes andan comprando? Hola. ¿Tu nombre? Donable. ¿Y el del amigo allá? Sí. ¿Pip, pip? Sí. Okay. ¿Cuánto tiempo en Chile? Pero yo tengo 8 meses. ¿8 meses? Sí. ¿Cuál? ¿8 meses acá? Sí, acá, sí. ¿Conociendo de Chile? Sí, bueno, buena, buena. Sí, sí. Sí. ¿Se acostumbran acá o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más les gusta de Chile? Todo yo les gusta. Sí. Todo, pero mucho frío, mucho no le gusta mucho. ¿El frío? Sí, pero ya se viene el tiempo bueno. Sí, pero sí. Yo quiero calor, no poco calor, no poco frío. Sí, sí. Bueno, aquí se va a los extremos. Sí. Lo bueno acá, se va a los extremos acá. Sí, de repente hace mucho frío, de repente hace mucho calor. Sí. Hay que acostumbrarse. Sí, sí. Nada más. Ya voy, pero yo voy a trabajar. Listo, okay, que te vaya muy bien. Igual. Muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, bueno, acá estamos mostrando las manzanas, ricas las manzanas, exquisitas. Tenemos también la manzana verde, hay algunos que prefieren manzanas verdes. También, mira, está a 600 pesos el kilo y fresquita, llegan a brillar estas manzanas. ¿Cómo no llevar, cierto? Hacer un juguito, darle a los niños. Mira qué mejor, qué mejor. Nuestro amigo ahí está atendiendo, nosotros ofreciendo estos productos para que usted venga, pues, venga. No solamente hay fruta, el plátano 500. A 500 pesos. Mira, todo fresquito entonces para que usted venga. Segunda oportunidad que nosotros pasamos por este lugar. Los precios se han mantenido, ¿cierto? Durante el mes. Sí, sí, cierto. Todo fresquito, bueno, bonito y barato. ¿Tu nombre cuál es? Jonathan. Pregunten por Jonathan entonces cuando venga para acá. Pregunten por Jonathan. El amigo, ¿ya?, del Macabeo. El amigo del Macabeo. Sí. Mira cómo la están gritando allá, ¿verdad? Jonathan, el amigo del Macabeo, dígale. No hay dónde perderse entonces. No hay dónde perderse. Pregunte por el Maca. Ya, oye, muy bien. Vamos por este otro costado. Mira, este es el ambiente. Mostremos ahí los ambientes. Mira, fíjate, la mamá con su hijo, ¿cierto? Los carritos para echar toda la mercadería que puedan comprar. Se organizan bien durante la semana toda la familia. Ya, allá también, mira, fíjate, también hay en familia. Y comprando seguramente tomates, la zanahoria, las papas, ya, todo de todo aquello. Mira, seguimos por acá, seguimos por este lado, para mostrar acá, ¿cierto?, nuestro amigo. ¿Qué anda haciendo por acá nuestro amigo? ¿Qué tal? ¿No estáis por allá? ¿Estás por acá ahora?
Sí, pues sí, la otra vez estaba la niña sola, me parece, yo pasé la vez pasada. Sí, yo pasé la primera vez. Oye, se mantienen los valores, ¿verdad? No ha subido nada. ¿Qué me dicen? Se mantienen, ya, se mantienen los valores. Bueno, ahí estamos con el zapallo, mira, encontramos el corte a 300 pesos. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, las papas, ahí 4 kilos por 2.000 pesos las papas. Tenemos más cebolla, mucho más cebolla acá. Están a 100 pesos cada uno también las cebollas. Ya para que usted se apere de cebolla, recuerde que ya se viene el mes de septiembre. Compre cebolla antes, en la recomendación que nosotros le damos. Mira, tenemos la lechuga costina, que está a 100 pesos cada uno, la lechuga costina. Hola, ¿tu nombre? Rosa. Rosita, ¿de dónde eres tú? De Chacabuco. De Chacabuco. Sí. Cuéntame un poquito, Rosita, ¿por qué vienes a este lugar? Porque es más barato que en los locales de allá, po. ¿En qué parte de Chacabuco? ¿Chacabuco, Chacabuco? Chacabuco, Chacabuco. Sí, porque sí. Ya. Sí, es más barato acá que allá. Ahora, ¿qué días vienes? ¿Cuántas veces? El mes. Una vez al mes. Una vez, pero llevas de todo, ¿verdad? Sí. Después compro verdura nomás. ¿La verdurita? Sí. Oye, bien, preferentemente llevas lo que es lechuga. Sí, la zanahoria. La zanahoria. Mira qué bien. Bueno, muchas gracias. Siga ahí, ¿no es cierto?, comprando su mercadería. Nosotros le invitamos a usted para que siga viendo estas imágenes en la feria de la comuna de Colina. Oye, después de haber comprado, cierto, la verdura, la fruta, todo aquello que hemos mostrado con tanto cariño para usted, bueno, ahora vamos a comprar una buena camisa, un buen pantalón, ver qué es lo que queda por este sector, cierto, porque ya se vienen algunos calorcitos por ahí que estamos apreciando. Esa es la idea, sí. Hay de todo, como ustedes pueden ver ahí ya en la cámara. Mira, fíjate, estas camisas, ya. Qué bueno. Hola, ¿tu nombre? Bernardo. Bernardo, ¿tú vendes acá? Sí. Sí. Mira lo que estamos mostrando acá en cámara, estas camisas, por ejemplo. Sí. Ah, ¿qué valor tienen? 3.500. ¿3.500? Sí. Ya, muy bien. Super, o pasa palabra. Súper bueno, sí. 3.500. Ya, muy bien. Oye, tenemos de todo, ¿eh? Fíjate. Hay camisa afranelada también, de marcas también, ¿ah? ¿Eh? Sí. Mira esa que estamos mostrando. Sí, de marca, súper de marca, de guaya, de todo tiene, de marca. De todo. Hay unos súper barato tiene ahí. Sí. Vemos también, hay unas chaquetas que son como para la casa. Pesca y casa. O casi pesca. No, pesca y casa. Nos colocamos de acuerdo. Ya, pesca y casa. Pesca. O casa y pesca. Bueno. Bueno, fíjate, ¿a cómo están esas prendas? La de pesca y casa son a 5. 5 mil pesos. Sí, vienen acolchada y camisa así como de jean. Ya, pero perfecto. De pesca y casa. Hay pantalones, sí, que vivían a los colegios. Sí. Oye, ¿cómo ha estado la venta? Porque ha hecho mucho frío, pero ya se está viendo que hace un poquito. Es el cambio de temporada, ya, sí, hay calza. Ah, sí, no pasa nada, yo no cambio. Sí. Exacto, bueno. Sí, porque de repente, claro, ya la ropa ya, ¿cierto?, la que es para invierno, ya como que se va un poquito. Sí, se va un poco porque ahora empieza la polera manga corta, manga larga, 3/4. ¿Y qué más? Sí. Pero todavía se está vendiendo la ropa de nieve. ¿Y también, ¿no? No, panty poca. Poca. Poca, más calza. Calza, polera manga larga y hasta empecé a traer polera manga corta. Sí. Sí, eso. ¿Su nombre me dijo? Gloria. Gloria. Bueno, pasamos, ¿cierto?, en los primeros capítulos, pero la intención nuestra ahora es igual en poder ver qué es lo que se ha producido, ¿cierto?, en este tiempo que no hemos estado, si se mantiene la venta como corresponde. Pero me estabas contando fuera del micrófono igual que las ventas están malas. Hoy día está lento, porque cuando hay un feriado intermedio, baja la venta, porque ayer fue la gente arriba. Sí. La gente está en sus casas y salen todos en familia. Pero hoy día se puso lento porque empieza a trabajar la gente, como toma como día normal, pues, empieza todo a trabajar y viene poca. Pero hoy día está lento, a mí me va bien los jueves, pero hoy día está lento.
Oye, previo a lo que ya se viene el mes de septiembre, ya falta prácticamente la nada misma. La gente, ¿qué tipo de ropa puede llevar? Están buscando la camisa escocés, pero de vestir, para la gente que baila, así lo mismo, gente los rodeos que llevan, sí. Esto, eso llevan bastante. ¿Qué más llevan? ¿Polera nos tienes tú? Sí, polera, bueno, esa que están viendo las chicas, ya una polera italiana. Ah, polera. Sí, manga corta y manga larga. Cuando quieren salir las chicas están vueltas para allá. Sí, sí. La señora igual me pagó, pero salió por el otro lado. Yo no sé para qué. Hay personas que no les gusta que la muestren. ¿Son de la farándula? Cierto. Sí. Bueno, mira, hay una esta chaquetita es como cortaviento, ¿no? Cortaviento está saliendo harto. Mira, ahí mostramos. ¿A cómo está este cortaviento? 2.000. 2.000 pesos. Hay una Adidas. Todo lo que es cortaviento ahora ya. Esto está saliendo harto. Eso es como para la temporada, ¿cierto? Sí, para ahora, sí. Mirá. Se saca la chaqueta gruesa y empiezan al tiro con esto. La mañana igual están como helada, pero esto sí. Lo reemplaza. Ahí se mantiene. Bueno, la idea entonces que usted pueda venir, ¿cierto?, ahora ya y pueda hablar con nuestra amiga acá. ¿Qué local es a qué altura? 114. Estamos entre el pasaje Aurora y María Esther Fuensalida. Para que venga usted, pues. Sí. Ya. Oye, todavía mira, quedan pantalones de Cotelé. Sí, son de marca. Igual esos son Docker, Levi, Náutica. Vienen impecables. Y de todos los tengo tamaños. Jeans a 1.500 igual de hombre. Bueno, jeans, 1.500. Barato. Ahí está Levi igual, ahí Levi. Baratísimo. Sí, están baratos. Bueno, muchas gracias. Sigan nomás ahí trabajando, que le vaya muy bien. Ya, igual. Excelente. Nosotros, sí, muchas gracias. Nosotros también seguimos recorriendo este lugar para mostrar ciertos otros locales. Ya, la vez pasada también pasamos por acá en los primeros capítulos, donde hay papel higiénico, ¿cierto?, de las distintas marcas. Distintos, cierto, también valores, ya, para que usted lo pueda venir a comprar acá. El champú, cierto, el acondicionador, todo aquello. Oye, quedó pasadito a talla, quedó pasadito a talla. Estaba media fuerte, sí, ya. Ahí al que andaba dando jugo la otra vez. Oye, mira, jabón también acá, ¿eh? Ahí tenemos bidones de 5 litros, ya. Eso es, cierto, de un concentrado detergente líquido. Usted siempre anda buscando, mira, ahí estamos mostrando eso. El detergente líquido, son 5 litros, tengo entendido ahí. Ya, de ahí vamos a preguntar los valores. Ambientador, también tenemos acá, hay una oferta, dice 1.000 pesos. Pasta de diente, mira, hay 3x2 también. Oye, de todo un poquito, están las toallitas húmedas. Mira, de repente en el hogar y para los niños, ¿cierto? También para algunos adultos mayores que están enfermitos. Necesitan, ¿cierto?, también estas toallitas húmedas. Muy prácticas, ¿ya? Muy prácticas, que también la puede venir a comprar acá en este sector. El kit está acá a 1.390 pesos. Eso es de 750... miligramos, ahí está, de 750 a 1.390, el Quick. Tenemos otra lavalosa a 1.690 pesos, ¿ya? Hay un champú acá también que, mira, fíjate, también está en oferta, un champú ahí a 1.390 pesos, de todo, ¿eh? Desodorantes, tenemos a 1.450. Ahí estamos mostrando el desodorante a 1.450 pesos. Todo lo que usted necesite lo puede encontrar en este lugar. Nos encontramos nuevo con nuestro amigo. Esta es la segunda vuelta. ¿Cómo estamos? Sí, vos. Oye, recordemos tu nombre. Te hiciste famoso. Me hicieron famoso, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿recuerdas el nombre? Luis Miguel. Sería. Luis Miguel. Oye, ¿qué novedades tenemos? ¿O se mantienen los mismos artículos, los mismos valores, los precios? No, tenemos diferentes precios ahora mismo. 840. Ahora sí. Así que la invitación entonces para que los clientes lleguen aquí a Puerto Don Toño, Plaza Don Toño, le llamamos a este puesto aquí. Ya, pues mira qué bien. Ahí tenemos champú. ¿A cómo está ese champú de bailarina? A 9.50 tan. A 9.50. Y en otro lugar yo lo vi a 1.500. De estafador, eso sí. Sí, 900, sí, lo dice él, lo dice la noche.
son es conveniente venir acá, de todas maneras. Llegan aquí, se llevan en todo con 20 lucas. Sí, ahora que cobraron las 7 lucas, ¿cierto? También. Pueden venir acá a comprar. Pueden venir aquí, lo gastan en confort y otra cosa también. El confort ese de 40 metros, ¿cómo están? Eso vale 3.000 el paquete, los 12. ¿Los 12? Sí. Hola, hola. ¿2.000 pesos ese? Mira, nuestra amiga dice que están copuchando. Algo positivo, algo bueno, ¿ya? Oye, se está desplazando. Hola, ¿cómo está usted? ¿Su nombre? Paula. ¿Paula? Sí. ¿Qué compra? Papitas. Papitas. Vienen rapidito, ¿eh? Oye, qué bien. Mira, ahí están los niños, ya, toda la familia completa, comprando en este lugar. Seguimos con la cámara, mostrando, viendo, sí, yo vine la vez pasada, pero sí, pero yo quería saber si hay novedades, hay oferta o se mantiene lo mismo. Se mantiene lo mismo igual, ¿verdad? Sí, se mantiene. Sí, pero se mantiene igual. No hay novedades. Sí, toda la semana llegan novedades. A eso es lo que queremos saber. A 1.000, a 500. Mira. Tres paños por 1.000. Tres por 1.000. Ahí el paño de cocina, justamente lo que nos estaban preguntando. Mira, ahí está el tamaño, ¿eh? Ahí. Gruesecito. Ahora que usted necesita cuando va a hacer el rico asado también, tiene que tener un paño de esto. Mira, eso, ve que hay novedades, tenemos falda. ¿Esa cómo están? 5.009. 5.009, atención, para este mes de septiembre. 8 modelos. ¿Te das cuenta? Para este mes de septiembre. 8 modelos de falda. Camisa de 2.000. Ahí también para poder, mira, qué buen regalo. Una camisa de 2.000, la estamos viendo, de color rosado. 5.009. Poncho a 6.000 pesos, los que quedan esos tres. Tan bonitos esos ponchos. A 6 lucas. ¿Cómo que no hay novedades? ¿Esto que hay novedades para acá, para poder mostrar? Me llegan cosas nuevas. Sí. Qué bien. Sí, pues, no, hay gente que se está preparando. Hay poleras de plush a 2.000 pesos, poleras de plush a 2.000. De bambú a 2.000 también. ¿Las toallas? A 3 lucas las toallas. A 3 lucas las toallas, camarita amiga, ahí muestra. Tiene que bien. Bien, bien. Oye, se mantienen también las calcetas. Las calcetas están en liquidación, está a 1.500. Eso, pues, hay liquidación acá entonces. A 1.500. Sí. ¿Me recuerda su nombre? Marta. Marta, pues, cabrita amiga. Ahí está la Martita. Ven, sí, la vez pasamos acá. Calza a 3.000 también, estas rayaditas que están ahí arriba. ¿Y esta, las calzas? A 3 luquitas. Oye, tipo guaso. Sí, a 3 lucas. Tipo guaso. Se viene la fecha. Muy bien. Oye, muchas gracias. Los sostenes siguen al mismo precio, 2.000 y 3.000. Ya. 2.000 y 3.000. Hay distintos modelos, hay más modelos. De todos los tamaños, de todo, como la otra misma, la otra vez dije, después me lesearon, yo digo, no, después llegué a comprar tamaños. Aquí, porque, la vi en la tele, me oye, ¿qué? Pues mira, ¿qué? Ahí está. Aquí están los gigantes, pues. Estos son grandes. Grandes. Bueno, buen modelo. Marlene Olivarí. Oye, qué bien. Con la ley a 500. Mira, pues con la ley, ya. ¿A cómo? A 500. Mira, 500 pesos, con la ley. ¿A con la ley? A con la ley. A colaré, y este, para que no se pierda. Mira. Rico. La arena de sopapo, mira las ganas de tal. Oye, para todos los gustos. Para todos los gustos. Oye, bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, falta la talla. Bo. Y no querían que la mostraran, ¿viste? Esos son los amigos ahí, vos. Sí. Oye, seguimos por acá mostrando. Gracias. ¿Tu nombre? Samuel. Samuel, ¿qué nos ofrece acá? Mire, yo ofrezco camisetas de algodón bueno. Tengo de la talla 2 a la L. Son tallas grandes. Boxer a 1.000 cada uno. Tengo a 2.000 también boxer, a 2.000 buena calidad. A 2.000 la zunga. Y para los niños a 1.500. Poleras de polar, de estas súper gruesas y buena calidad, a 3.000 pesos. De dama a 2.000. Toallitas de baño, o sea, de mano, a 1.000 pesos. Gruesa. Mire, toque la calidad. Mira. Mira. Necesita. ¿A 1.000 pesos? A 1.000 pesos. Mire qué bien. Claro. A 1.000 pesos cada uno. Oye, tenemos unos... ¿Qué estos son, bototos? Son bototos de seguridad.
A 10 mil pesos vale el pan. ¿Cuánto? 10 mil pesos. 10 mil. ¿Y el número? Número 42. 42, usted que tengo tiene, dos pares... usted que tiene la pata grande. Claro. Aquí está. Claro, aquí los que quieren un porcito de bototo bueno para el trabajo. Mira qué mejor. Hay gafas también, ¿a cómo están? A 1000 pesos. A 1000. Y esto, imán para colocarlo para al refrigerador. Sí, ahí, mira. Son a 150, 4x500. ¿Tiene la cilindrina? Sí. ¿Tiene la cilindrina o no? ¿También, amiga? ¿Sí parece la cilindrina? Parece, ¿eh? Ahí sí. Está la cilindrina. Ahí está el chavo, mira. El chavo. Eso. Ahí está el chavo, mira. Y Rondamón. Ah, el chavo. Ah, este. El Kiko, ¿no? Que ya estoy. Me pasa un par de leches. El Kiko, el Rondamón. Este es un Ramón. Este es Don Ramón. Mira qué bien. Don Ramón. Hay vaquita, hay cabrita, hay de todo. ¿Y a cómo están, me dijiste? A 150, 4x500. Bien. Eso es. ¿Y eso para allá? Eso es ropa a 500 pesos está la... Ropa nueva. ¿Qué? Ropa nueva. Ropa nueva. Allá tenemos también ropa colgada. Claro, esos son ¿para disfraces? Disfraces de niñita. A 3000. Hay de princesa, hay de princesa, hada. Claro, hay de hada, hay de la... Esa es de princesa, ¿no? Esta es la... ¿La Blancanieves? Sí. Blancanieves. Los enanos no los tengo. Los enanos después se los mandamos. Oye, muchísimas gracias. Mucho gusto a usted. Que tenga éxito. Y nosotros seguimos con la cabalita amiga. Sí, no, sí. Oye, sí, van a llegar acá, acuérdense. Acuérdense nomás. Nosotros seguimos desplazándonos por este lugar, por este sector, mostrando, ¿cierto?, la feria de los días jueves. Mira, acá hay más de lo que usted necesita en la casa. Tenemos suavizante, tenemos, ¿cierto? ¿Cuánto es el champú, detergente líquido, de todo un poquito? ¿Tu nombre? Juan. Juan, cuéntame un poquito de qué es lo que ofrece. Hasta sus papos tienen por ahí. ¿Qué es lo que ofreces? Todo lo que es el artículo de aseo y perfumería. Tenemos detergente líquido, cloro, champú y papel higiénico. El champú ese, Valerina, ¿cómo está? A 1000 pesos. A 1000 pesos. Sí, está saliendo una nueva línea con un purificante, con un detox. Sí, ahí estamos, lo vamos a mostrar en cámara. Está bien con un purificante ahora para el cuero cabelludo. Ese es champú. Champú. Acondicionador también hay, ¿verdad? Correcto. Acondicionador. De la misma línea. Sí. Y a 1000 pesos. A 1000 pesos. Pero qué mejor. Qué mejor. Al alcance de todo bolsillo. Tenemos también el detergente que viene, ¿cierto? En polvo. En polvo, claro. ¿A cómo está el detergente eso que estamos viendo ahí? Tenemos desde los 400 gramos a 800 pesos el lomo, el salomón de a kilo. A 1000 pesos y el bio de 3 kilos, a 3.950. Tenemos desengrasante, limpia piso, ambientales. ¿Papel higiénico también? Sí. ¿Estamos viendo por acá? Claro, tenemos... ¿Cómo está el papel higiénico? Hola. Depende ¿cómo estamos? Que va subiendo el precio. ¿Sí? Sí. La calidad también influye. Dependiendo tenemos... de, por ejemplo, este confort acá. Ese es el panal. Este. Exclusivo para la gente que le gusta... 1500. Sí. 1500. Sí. Ese es el confort. Claro. Tenemos el noble. El noble. El noble está a 1100 de 25 metros. Y tenemos una oferta 6 rollos igual de 22 metros a Luca. Esa es la oferta. Esa es la oferta. Y tenemos perfumado para los más delicados, digamos, a 1000 pesos. A 1000 pesos. Tienen 4 unidades. Sí. 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 Tenemos toalla nueva también, ¿cierto? Claro. Tenemos con diseño y la clásica, a 1000 pesos también. Y la Tor a 1300. La Tor que es un poquito más gruesa, que digamos que... La toalla un poquito más. Claro. Ahora en este tiempo sobre todo es necesario, ¿cierto? Porque ya se vienen los asados, vienen todas aquellas comidas que se hacen para celebrar el mes de septiembre. También la desinfectación con cloro gel y ambientales. Servilletas, abolengo, ¿cómo están? Están, la oferta es 4 en 500. Y a 150 cada uno. 4 en 500. Ajá. 4 en 500. Sí. Oye, mira, hay una toalla ahí, esa una grande. Una Nova, claro, sí. Es una industrial. Esa está a 1800 pesos.
y el papel higiénico industrial también a 1.350. Mira qué mejor. Oye, este negocio familiar, ¿verdad? Correcto. Sí, trabaja. ¿Cuántos años trabajando acá? Nosotros empezamos hace poco, es un emprendimiento nuevo. Llevamos, claro, casi 6 meses. ¿Y se han mantenido? Sí, ¿no? El ideal es, como bueno, todo negocio nuevo y lo que se gana se reinvierte nomás. Nada más. ¿Luego claro. Estás con la familia igual? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Es importante que la familia, ¿cierto?, se involucre. Sí, sobre todo el trabajo en la feria es de familiar. El hijo, el nieto van pasando. De generación en generación. Bueno, hay unos que tienen 40 años acá trabajando. Se han mantenido los abuelos, sí, el ¿La padre. ¿La familia es acá de Colina? Sí, la familia de mi señora. Sí, venimos de San Bernardo nosotros, los cambiamos para estos lares. Bueno, oye, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras entregar a la gente de Colina Televisión? Sí, ¿no es? Bueno, acá los esperamos en la Feria Libre, al Emporio acá. Tenemos ofertas y exclusividades también, desde lo más barato hasta lo más exclusivo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya que les vaya muy bien. Vale. Excelente. Bueno, de esta forma nosotros también seguimos, ¿cierto?, entregando un buen dato, una buena oferta para que usted justamente se planifique durante el mes y pueda venir a la feria en calle La Barca, pero los días jueves se lo recomendamos porque es más barato. Más barato y hay ofertas. Viene el día domingo, el mismo producto lo puede encontrar un poquito más elevado. No es que lo diga yo, lo hemos visto y también lo dicen, ¿cierto?, los feriantes. Sigamos recorriendo la feria, vamos con estas imágenes. Bueno, seguimos avanzando en la feria de los días jueves. Permiso, vamos a pasar por este ladito porque de este lugar queremos nosotros ya finalizar este capítulo de la feria de los días jueves acá en calle La Barca. Pero antes de finalizar, mira, nos encontramos con un amigo también, ¿cierto?, que es amante de lo que es, ¿cierto?, la buena comida, la pizza. Él también, ¿cierto?, se coloca normalmente en la feria y vende su producto. Aparte de eso, es un muy buen y excelente músico. Aquí vamos a presentar a Cristian. Yo creo que más de alguien que te está viendo te ubica, ¿cierto?, ya te conoce. Cristian, ¿cómo estamos? Hola, don Jaime, bien, gracias. Bien. Oye, te vemos acá ahora ofreciendo la pizza aquí en donde se coloca la feria. Sí, estamos empezando con este espacio chiquitito aquí para vender las pizzas en la mañana, los días jueves y los domingos de la feria, que tenemos los mismos precios que en la calle de las pizzas, con un poquito más de asiento, con ambientación un poquito, música. Sí, darle otro ambiente. Darle otro ambiente. Y pasar a comerse una pizza barata como en la calle, aquí mismo. Oye, en la feria. La pizza, ¿cómo la preparas? La masa es artesanal, la hacemos con nuestras propias manos, trabajamos ahí con un amigo, con el Jan, y después ya los ingredientes son todos seleccionados de la mejor calidad, ¿no?, de aquí, de los mismos vecinos de la feria. ¿Y qué ingredientes vienen en la...? Tenemos, como base tenemos jamón, queso y tomate, y tenemos de acompañamiento aceitunas, salame, pepperoni, champiñones, etcétera, harta variedad de sabores. Oye, la gente es buena para comer pizza, ¿no? Ah, bien buena en Colina para comer pizza, me sorprende. Sí, o sea, estamos bien. Oye, ¿cómo está la música? Bien, bien, ahí estamos a puerta de lo que es el disco Mal de Ojo. Ah, de veras, sí. Estamos ahí ya terminando los últimos trabajos de lo que se viene, ahí por noviembre, diciembre. Bueno, ahí tenemos pendiente cuando salga el trabajo para conocer, cierto, la música a través de ese disco. Cierto que también tiene su historia, ¿no? Sí, un disco bien local, de historias bien locales también, hartas canciones de otros amigos que también son de acá, un disco que nace y muere acá. Oye, muy cierto. Oye, bueno, ¿tú no gritas la mercadería? ¿Cómo sí, en la feria? ¿También la gritas? Gritémosla. ¡Pizza, pizza, pizza! ¡A Luca la pizza por acá! ¡A Luquita, Luquita, Luquita la pizza! Mira qué bien, ¿eh? Excelente. Ahí se ve para acá también, ¿eh? Oye, bueno, con Cristian ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Cristian. Gracias a usted, don Jaime. Con este capítulo en donde mostramos justamente las ofertas y la vida que se desarrolla en la feria de nuestra comuna de Colina por mucho tiempo. Ya varias generaciones han estado, cierto, viniendo acá a este lugar. Y nosotros ahora también estamos haciendo historia. ¿Por qué? Estamos justamente grabando y entregando lo que se vive acá a través de Colina Televisión. El propósito es entregarle a usted, que está en su casa, la buena oferta, conocer también la opinión de la gente que viene a este lugar. Ya hay mucha gente que viene habitualmente y es una tradición que venga normalmente a buscar los productos que necesitan para el hogar.
Bueno, con la cámara de Carlos Canales y en el reportaje de Jaime Sepúlveda Montserrat, nos despedimos entonces, esperando que tengan un buen fin de semana y encontrarnos en el próximo capítulo de Recorriendo la Feria. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias.